El año 2010 fue un año bisagra para la educación. Este año se empezaron a conocer conceptos de los cuales la educación nunca antes había hablado. Se empezó a hablar del concepto de la clase invertida, se empezó a hablar del concepto de gamification. Universidades de gran prestigio en el mundo empezaron a regalar sus contenidos, poniéndolos en cursos masivos, abiertos, gratuitos, en línea, algo que luego se conoció como las MOOCs. También en ese año YouTube se empezó a convertir en un gran repositorio de contenido educativo, mientras la industria editorial se arrodillaba, hackeada, por el avance de los contenidos digitales que antes habían vendido. Ese año se empezó a hablar mucho del tsunami educativo que estaba recibiendo el universo de actores educativos e instituciones educativas. Un sistema muy agredido, entre comillas, por este mundo de transformación. Ese año, Wikipedia se convirtió en una de las 5 principales herramientas utilizadas por el sistema educativo en el mundo. Ese año, precisamente, yo tomé la decisión de cambiar. Tomé la decisión de aprender haciendo. Habiendo aceptado la tarea de implementar un programa de una computadora por alumno en la Ciudad de Buenos Aires, decidí emprender un nuevo recorrido. Sí, siendo ingeniero agrónomo. Y la verdad que en el año 2010 no había muchas evidencias en el mundo de prácticas de las cuales aprender. El fenómeno de los programas 1-1, de ese fenómeno se empezó a hablar recién en enero del 2006, en un foro en Davos. En el 2008 se implementó un gran programa masivo en Uruguay. En el 2010 había muy pocos lugares para ir a ver. Implementaciones escasas, incipientes, con evidencias muy difíciles de utilizar para iluminar un diseño y un desarrollo como el que yo debía hacer en el ministerio. Pero así todo me cargué de preguntas y salí a buscar respuestas en esos diseños. Salí a consultar a los principales expertos. Y con todas esas respuestas viajé a un gran foro en una montaña en un estado en Estados Unidos, un evento organizado por el Banco Mundial, en donde en teoría iba a ser iluminado. Y para mi sorpresa, ninguna de las preguntas que llevé obtuvieron respuesta. Toda la confianza con la que yo iba y la contención que esperaba para poder volver a implementar, no la tuve. Y la incertidumbre que llevé, la traje. Y la verdad que hablar de incertidumbre en educación es particularmente incómodo. El concepto de incertidumbre está muy próximo al concepto de ignorancia y al concepto de analfabetismo. Y el mundo de la educación se ocupa de remover a los objetos de aprendizaje, que son los estudiantes, de esa situación. Reducimos la certidumbre a través del saber, conocemos, avanzamos sobre certezas y a través de esas prácticas avanzamos en estrategias de alfabetización. Así que hablar de este tema es particularmente difícil. ¿A qué se ha ocupado? ¿De qué se ha ocupado la educación en términos genéricos durante toda la historia y las instituciones de educación en particular? De ayudarnos a dominar nuestro entorno, de ayudarnos a interactuar más pacíficamente con el entorno cultural, tecnológico e intelectual, con el que tenemos que lidiar en cada oportunidad para habilitarnos a desarrollar nuestros propios proyectos, individuales y colectivos. Para hacer eso, la educación en general y las instituciones siempre se valen de una herencia, de una práctica y de una cantidad de convenciones que rodean cada época. Con lo cual se valen de practicantes, se valen de diseños institucionales y se valen de herramientas pedagógicas. Una de las herramientas más importantes a lo largo de toda la historia de la educación ha sido el lenguaje. El lenguaje es tal vez la herramienta que se mantiene estable como categoría a lo largo de toda la historia de la educación y de los sistemas educativos. La historia del lenguaje es particularmente interesante
Y es desarrollada, hay un autor norteamericano sumamente importante, un físico del MIT que se llama Robert Logan, que ha dedicado su vida entera a estudiar la evolución del lenguaje. Ustedes saben que en el ser humano el lenguaje es generativo. Nosotros hablamos o desarrollamos una codificación que se va complejizando a medida que se va complejizando el entorno en el que vivimos. Hoy Wikipedia tiene aproximadamente 30 millones de definiciones que concentran todo el saber, vamos a decirle, de esta época. ¿Cuántas definiciones tenía la enciclopedia de Diderot en el siglo XVIII, en el iluminismo francés, que fue la primera que se creó? 72.000 definiciones. Vamos a suponer que en Wikipedia el 90% del contenido no sirve. Igual nos quedan 3 millones. Vamos a suponer que el 99% del contenido sirve. Igual nos quedan 300.000 definiciones. Y todo en parte porque nuestro lenguaje y nuestra forma de interacción con nuestra época nos permite, nos habilita ir complejizando nuestro propio lenguaje, que como dije, es generativo. La tarea de Logan, que no voy a tener tiempo de desarrollar en profundidad, ni en la historia de él, que por qué siendo físico llegó a trabajar en la historia del lenguaje, pero la investigación de Logan permite identificar a lo largo de la historia de la humanidad básicamente 6 lenguajes. Y esto después lo voy a conectar con lo que decía al principio. El primer lenguaje, obviamente, este, es el lenguaje oral. El ser humano desarrolló en algún momento una oralidad que le permitió organizarse mejor. Y esa oralidad al principio era sonora, eran ruidos, no verbalizábamos un alfabeto. Eran ruidos, pero eran ruidos que nos permitían imprimirle un tono, una gravedad, un sonido que era interpretado por la otra persona que lo escuchaba. Primer lenguaje, el lenguaje oral. Segundo lenguaje, el lenguaje escrito. Curiosamente, la invención del lenguaje escrito es la que ha permitido definir la historia en una época prehistórica, antes a la escritura. En el año aproximadamente 1500 a.C. se desarrolla el alfabeto. El alfabeto que lo desarrollan los egipcios y que lo desarrollan para poder dialogar entre distintas civilizaciones que ya tenían un sistema de codificación, el cuneiforme y el jeroglífico egipcio, se desarrolla un alfabeto que permitía que culturas dialoguen para habilitar comercio. Fíjense, se abre la posibilidad de comercializar y necesitamos un nuevo sistema de codificación que habilite esa práctica. Segundo lenguaje, el lenguaje escrito. Tercero y cuarto lenguaje, el matemático y el científico. Los lenguajes que nos permiten medir, implicar, trabajar sobre razonamiento abstracto, ir hacia la Luna o Marte y también hacia nuestros cromosomas. Y después, más recientemente, el quinto lenguaje, que es el lenguaje computacional, el lenguaje de los ceros y los unos, ¿te suena? Y más recientemente, el lenguaje sexto, que es el de Internet y el del chat. El lenguaje de Internet y el del chat es el lenguaje que es una descomposición de los géneros narrativo, conversacional y literario. Una descomposición, no una fusión. Y es, de acuerdo a muchos autores, el más oral de los lenguajes escritos. Difícil la definición, ¿no? ¿Qué significa un lenguaje oral y escrito? Bueno, es como una categoría híbrida. Resulta que los adultos, cuando vemos un chat escrito, ¿cómo lo interpretamos? Como algo escrito. ¿Cómo creen que lo interpretan los millennials? Como una conversación. Entonces, fíjense que ahí tenemos una categoría de lenguaje en donde en la práctica es distinta, tiene una distinta interpretación y obviamente una distinta semántica y una distinta sintaxis, dependiendo quién lo mire. ¿Qué pasó con estos 6 lenguajes? ¿Qué hizo el sistema educativo con estos 6 lenguajes a lo largo de la historia? Los primeros 4 los utilizó para diseñarse. El lenguaje oral, el escrito, el matemático y el científico. La masificación del sistema de enseñanza moderna se hizo
integrando con naturalidad estos cuatro lenguajes. Repasen, ¿qué miramos cuando miramos pruebas de rendimiento escolar? ¿Leen o no leen? ¿Rinden o no rinden en pruebas de matemáticas? ¿Rinden o no rinden en pruebas de ciencias? Esas son las mediciones y ese es el objeto, en principio, de alfabetización que el sistema se ha propuesto cuando había solo cuatro lenguajes. De golpe apareció el quinto, que es el lenguaje de las computadoras. ¿Cómo reaccionó el sistema? ¿Bienvenido lenguaje?, le dijo. ¿O lo encerró en una sala de cómputos? Lo encerró en una sala de cómputos. Compraron una manifestación de ese lenguaje, que eran computadoras. Se eligió un salón medio metido atrás de la escalera. Se le dio la llave a un administrador y le dijeron, abrilo solo cuando nosotros te decimos. El sistema que ya venía diseñado de antes y que ya había integrado muy bien sus objetivos y que se había refinado en su práctica, de golpe vio la emergencia de un intruso. El quinto lenguaje fue un intruso. Pero el sistema reaccionó bien y logró encerrarlo. Recién ahora, 40 años después, se está hablando en el mundo de que hay que meter lenguaje de codificación en escuela primaria. No pensando en sacar nerds que fabriquen computadoras, sino como un lenguaje. Recién ahora se está hablando que la primaria enseñe a hablar correctamente, a leer y a comprender textos, a hacer las cuatro ecuaciones básicas de matemáticas, a entender algunas consideraciones esenciales de ciencia y a entender el lenguaje de las computadoras, el lenguaje de computación. Ahora, ¿qué pasó cuando apareció el sexto lenguaje? Y el sexto lenguaje se metió transversalmente en todo el mundo. Se metió transversalmente en la política, se metió transversalmente en la religión, se metió transversalmente en el periodismo y, naturalmente, se metió transversalmente en el sistema educativo. No hubo nada que el sistema educativo haya podido hacer para frenar la invasión de este sexto lenguaje en el sistema. Y curiosamente, si aceptamos que cada uno de nosotros usa una combinación de esos seis lenguajes para desarrollarnos, y si también aceptamos que los niños usan principalmente ese lenguaje, porque son sin duda quienes mejor lo dominan, y a la par los adultos es posiblemente el lenguaje que menos utilizamos, llegamos a una conclusión. Es terrible. Es la primera vez en la historia de la humanidad en la cual nuestro sistema educativo está íntegramente manejado por analfabetos, al menos en el uso de ese sexto lenguaje, que curiosamente es el lenguaje que utilizan los chicos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Y tenemos un diálogo muy dificultado en el sistema. No manejar ese lenguaje significa que no se puede dialogar bien con aquellos a los cuales estamos queriendo enseñar. Y ese chico que está educado por analfabetos en el uso de ese sexto lenguaje, y no me miren a mí porque yo no inventé Internet, no tengo la culpa. Esos chicos que viven esa situación de aprendizaje en ese escenario, cuando llegan a su casa, ¿qué les pasa? Lo mismo. Aun cuando vivan en familias bien constituidas, contenedoras, aún en esas situaciones, están huérfanos en la casa. Porque los padres tampoco hablan ese lenguaje. Y evidencias de estas hay todos los días. Le podría contar chiquicientas anécdotas de esto, en donde se evidencia la resistencia, no de comprar un teléfono, porque alfabetizarse en este lenguaje no es comprar un teléfono moderno, no es bajar un aplicativo, no es abrirse tres perfiles en redes, es mucho más profundo, ¿eh? Es amigarse con la idea de que con este lenguaje se discute, se construye, se relaciona, se crea conocimiento, nos guste o no. Los chicos crean significado utilizando este lenguaje. No hacen solamente jueguitos, no hacen solamente organización de programas,
generan significado y no lo entendemos y ni siquiera lo podemos hablar con ellos. Esto tal vez nos hace cambiar un poco la idea de que los chicos son indisciplinados, que desatienden, que son inconstantes, que no se concentran, que no tienen capacidad de pensamiento abstracto. ¿Estamos seguros de eso? ¿Hablamos con ellos de tal manera, dialogamos con ellos de tal manera que podemos llegar a verificar eso independientemente de las notas? ¿Dialogamos con ellos? Estamos hablando de lenguaje, ¿eh? En todo caso, si hay algo que los chicos mantienen perfectamente latente, activo y visible, es la curiosidad. Los chicos se recuestan sobre la única categoría de personas que hoy confían, que son sus pares, porque hablan muy bien ese lenguaje, y mantienen activa y alerta y practicante su curiosidad. Y tal vez esto de mantener activa la curiosidad sea el conector, en este pequeño espacio que comparto con ustedes, el conector que nos puede dejar como enseñanza. ¿Cómo podríamos llegar nosotros a mantener activa o a reenamorarnos de las posibilidades que genera ser curioso? ¿Por qué los chicos aprenden? Es una pregunta sencilla. ¿Por qué quieren? Respuesta sencilla. Saben que no saben, quieren aprender y por eso curiosean. ¿En qué momento hemos abandonado la idea del aprendizaje nosotros? Cuando hemos enfriado nuestra curiosidad. La cuarta revolución industrial es un concepto que ya se está manejando mucho en todo el mundo. Nadie sabe muy bien qué quiere decir, pero aparecen ideas alrededor del concepto de la cuarta revolución. Internet de las cosas, impresión 3D, inteligencia artificial, genomas, clonación, una cantidad de ideas y conceptos que probablemente van a cobrar mucho volumen en el tiempo este que estamos viviendo. La sociedad, si esto efectivamente cobra volumen, va a necesitar que nos impliquemos en esta discusión. Vamos a tener que discutir, acordar e implementar nuevas formas de producción, nuevas formas de relacionamiento. ¿En qué lenguaje creemos que se va a dar esta discusión? Y probablemente usemos mucho del lenguaje de Internet. Mucho es mucho. Entonces tenemos que amigarnos con la idea de nuestra propia ignorancia. Tenemos que abrazar no nuestra brutalidad, nuestra certeza de no saber. Y sobre eso tenemos que hacer pie. ¿Para qué? Para lanzarnos a explorar. Si hay una característica que tiene este momento, es que está abierto para que lo exploremos de mil maneras. Si todas las convenciones están siendo replanteadas, exploren, exploremos. Lancémonos en esta aventura que significa salir a explorar. Díganme qué lenguajes hablan y les diré en qué conversaciones van a participar. Es una decisión de ustedes. En algún momento todos estos chicos van a ser grandes y este lenguaje lo van a hablar a otro nivel. Las Naciones Unidas van a funcionar de otra manera, las escuelas van a funcionar de otra manera y se va a producir de otra manera y la política también. Se va a usar mucho este lenguaje. No podemos seguir dándole la espalda. La época nos convoca y nos da una enorme oportunidad de participar en la construcción de este nuevo momento. Entonces, cierro con una idea. Abracen su ignorancia y utilicen su ignorancia no para buscar respuestas, para plantearse mejor las preguntas. Y que esa nueva pregunta los lance a una aventura que los transforme, genuinamente, como yo me transformé desde el año 2010 en el que decidí cambiar. De ingeniero agrónomo, aquí. Y la historia sigue, por suerte. Entonces utilicen eso, que es lo que hace un explorador de National Geographic. ¿Cómo creen que los exploradores y científicos de National Geographic crean conocimiento? Se hacen una pregunta y se van en misión. Hagan lo mismo, nadie se los impide. Y para eso, abandonen su zona de confort, no se refugien. Logan
era físico del MIT. Y podría haber sido físico del MIT siempre. ¿Saben qué hizo un día? Escribió La física de la poesía. Eso le permitió ponerse en contacto con Marshall McLuhan y ser discípulo de él. Y eso le significó la aventura más maravillosa que podría haber tenido en su vida. Esa posibilidad la tiene cada uno de ustedes. Entonces, pongámonos al servicio de la época y demos la talla. Mucha suerte, muchas gracias.